y asómate a tu ventana, Eduardo Domínguez López. Bueno, muchachos, pues es la lista de comisionados que tengo apuntados por acá. En este lado. Vale, Carmen. Un saludo para toda la gente de aquí del Carmen. Bueno, amigos, de parte de la comisión. El municipio de Urama, aquí estamos presentes, esperamos que se la pasen a gusto en este garipeo y volvemos el otro año, primeramente Dios. La Virgen se lo justifique. A usted que... Imperio Potosino, Rancho El Trébol. De una vez, ingeniero, corre a la presentación. Porque hoy son 12 torazos de Rancho El Imperio. Mexicano, orgulloso de ser potosino. Hay que trabajar, le decía el corazón. ¿Hasta cuándo?, le preguntaban sus manos. Hasta que se acabe el hambre, le contestaba su alma. Fuma sabroso el cigarro bajo el árbol y platica de su infancia. ¿Sabe? Como de 12 años monté un torito bravo. El cuero me prestó el sombrero y ahí voy, a puro talón sin espuelas. El sombrero salió. Ya me iba desmayatando cuando vi que bajó el huevo como de rayo. Salvó su sombrero y ahí me dejó tirado. Cosas de niños, ¿verdad? Valía más el sombrero. Me encantaba el jaripeo. Me salía de la escuela para irme de pinta. Ahí donde había jaripeo, ahí estaba yo. Ya sabía que llegando me iban a castigar. A levantarse a las 5 a trabajar. Pero con tal de ver los jaripeos, valía la pena. A mí me acompañaba el Gumer, era mi perro, le contaba mis sueños. En 1988, el niño dejó de ser niño para convertirse en hombre, con un atillo de bendiciones de su madre, doña Alberta Torres, y otro de consejos de don Rufilo Zavala, su padre, que se convirtieron en sus mandamientos. No pidan prestado, hay que ganarse el dinero. El altanero pierde siempre. La humildad te hará grande. Nunca olvides de dónde vienes. El trabajo te llevará a todas partes. Junto a sus hermanos, José Alberto y Rufino, formó su ganadería. El Mezcal, toro del año en el rodeo Cuernos Chuecos. Puños de Gloria, 33 salidas invicto. El Fusil quitó lo invicto al Güero de Huitzuco. Moriano acabó la leyenda de Aarón Ortiz. 120 toros en Estados Unidos y México hacen que su nombre sea conocido en Texas, Oklahoma, Ohio, Tennessee, Arkansas, Alabama, Nebraska, Nueva York, Nueva Jersey, California. Jorge Zavala Torres. Si le gano a algún jinete, que sea como debe ser, sin ventajas, y que la Virgen de la Pastora nos acompañe a todos. Señoras, señores, aquí juegan los toros del Rancho El Trébol, de los hermanos Zavala Torres.
Allá vienen con todos ustedes, recíbanlos con un aplauso fuerte y bonito, encabezando al amigo Rufino, Eliseo, Pedro, Alfredo, Huicho, Fabricio, Jeremy, César y por supuesto el buen Jerry, todo el equipo de trabajo de Rancho El Trébol. Bienvenidos al Carmen Michoacán, muchachos, los de la Pastora, Río Verde, San Luis Potosí. Aquí están presentes. Adelante, Alfred. Vámonos de una vez con la presentación de los señores jinetes, los imperdonables del Chirrión de Pátzcuaro. ¡Corre al ingeniero! Sabe rajar, Junior de Pátzcuaro es Luis Gerardo. Vienen dispuestos. El maestro Chirrias lo están llamando porque enseña y orienta a sus compañeros a poco estar avanzando, siempre con respeto hacia los imperdonables de Pátzcuaro. Van levantando ya sus sombreros, los que de nacimiento fueron jinetes. Los imperdonables de Pátzcuaro. Los imperdonables. Porque con él el día de hoy lo acompaña un jinete que ha dado mucho de qué hablar a lo largo y ancho de nuestra hermosa. Mencionar y se debe de pasar porque es hermano de este muchacho. Vente, Junior de Pátzcuaro, acompaña a tu hermano. Siempre juntos de la mano. El hombre que se dedica a llevar cosas a nuestros hermanos que radican en la Unión Americana, a llevar cosas de aquí para allá, a traer cosas de allá para acá. Señor Armando, hónrenos con su presencia, por favor, acá en el centro del ruedo, Paquetería Pátzcuaro, señor Armando. Allá viene, agradeciéndole por allá al amigo Omar López, el Piolo, Minino Granados, Rafael Domínguez, Calero del Zapote, Raúl Rangel, el Seco de Huiramba, James Morales de El Sobrado, Mario García El Mayito, Paciano Solórzano de La Reunión y Pistache Domínguez del Pedregal. Las personas que están apoyando a este hombre para que Rancho El Trébol haya llegado al Carmen. Ahí están los donadores, muchachos. Y también, si no fuera mucho pedir, si está presente por aquí el señor padre del amigo Jaime, hónreme con su presencia, señor. De antemano, agradece a todas las personas que han depositado confianza en esta paquetería para hacer sus amigos de México, Estados Unidos, Estados Unidos, México. De parte de don Armando, el agradecimiento a las personas que se traen a Rancho El Trébol, el Imperio Potosino. Amigo Alfred Chávez, pues vamos a escuchar en viva y en tu propia voz. Adelante, Alfred. Gracias, amigazos Sabritas. Hoy me toca invocar al Dios Padre Todopoderoso, a la Virgen Milagrosa, a la Flor del Carmelo, Virgen del Carmen, para que proteja a los jinetes, ganaderos y todo el centro aquí de nuevo al centro de una plaza de toros. ¿Listo para cumplir con un compromiso más en este oficio que tú me has encomendado como jinete? Tú bien sabes, mi Dios, lo peligroso que es este deporte del jaripeo. Te pido me cuides y me protejas en todo momento. Y a la hora de mi monta, no quites tu mirada de mí ni un instante. Dame habilidad en mis manos, fuerza en mis piernas y equilibrio en mi cintura, para poder soportar los fuertes reparos o rápidas vueltas que pueda dar el toro que hoy me toca montar, y así poder brindar un buen espectáculo a este público que hoy ha venido a divertirse sanamente. Pero si tú decides, señor, que hoy realice mi última monta y quieres llevarme hasta donde tú te encuentras, que sea tu voluntad y no la mía. Y si es así, mi Dios, un último favor te pido. A mi familia mándale el consuelo que necesite. Diles que no estén tristes, que estén alegres porque estoy contigo y allá los estaré esperando para reunirme con ellos.
Diles también que si en el cielo hay jaripeo, les brindaré grandes montas por toda la eternidad en la plaza de toros del reino de los cielos. Venga la viana del juez de Novillo despuntado. ¡Y la pasión! 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 ¡Y la pas
y otra Diana, mis amigos. Se lo merece, se lo merece, se lo merece. Su derrota, este toro es lo que venimos a ligarse. Saluda ganadero y jinete, el público así les aplaude. Una Diana, muchachos, reyes del imperio, los amigos de Capacuán. Saludos, familia Colegio. ¿Qué pasó, señor? Dígame. Saludos a la gente de Pátzcuaro. ¡Vámonos! Los Reyes aquí del Carmen, dice, pues ahí están mis amigos, saludos para ellos, el agradecimiento que año con año se pone la de cuenta. Todo listo, mis amigos, parece que se va a hacer la jugada. Aquí viene el insulto, mis chacales.
Pastelería Dulce Vida, entregan al cocino y déjenme decirles que hay sorpresa, porque oigo voces que regresa el próximo año. Ahorita me le dices, camarón Sabritas. El aplauso para Ganadero, la diana de la Reyes del Imperio.
Sabritas. Hay bastantes saludos por este lado. Gracias a Paquetería Páscuaro. Le vamos a dar saludos al Piolo, a Minino, Seco de Huiramba, a Choche, a Jaimito, a James Morales también, muchachos. Por otra parte, saludos para Rancho La Casa. Invita a toda la gente porque llega Rancho El Trébol. ¡Ahora, ahora!